todo aquel que se quiera acercar está a conocer nuestras instalaciones, incluso por ahí hacer un vuelo de autismo, está cordialmente invitado. Por suerte vamos creciendo, ya estamos alrededor de los 40 socios activos, contamos con un plantel de aproximadamente 13 pilotos y bueno, la idea es trabajar en la escuela de vuelo para poder otorgar licencias de piloto de planeador y de avión en el corto plazo y así poder incluso aumentar nuestro plantel de pilotos, digamos. Cabina cerrada y trabada, los meses ajustados, flap, posición de despegue, cabina cerrada y probado, incidencia neutra, todo enganchada y probada, altímetro en cero, radio encendida, comandos libres. Llego al tablero. Aproximadamente tenemos 6 o 7 familias que por fin de semana se arriman, preguntan, hacen vuelo bautismo o se acercan a hacer determinadas actividades del club. Incluso a veces ofrecemos que se arrimen, que tomen mate, que vean los aviones volar y la verdad que sí, se suma gente y eso es bastante reconfortante para nosotros porque es básicamente el objetivo o el objetivo del club. Es asombroso el esfuerzo que pone el club en salir adelante con todas los problemas que hay en contra, todo muy a pulmón, pero siempre con muchas ganas. Y este último año y el anterior ha crecido un montón gracias a eso, al esfuerzo humano que se le pone al club. La idea es poder formar bien la escuela de vuelo acá, formar muchos pilotos que quieran salir a competir como nosotros, poder transmitir todo este conocimiento que hoy lo tenemos nosotros guardaditos y no se lo podemos dejar a nadie abajo. Entonces la idea es que la escuela pueda arrancar en breve con el tema de los papeles y poder enseñar a volar y después dar ese pasito más de poder meter más pilotos a nivel nacional que compitan con las máquinas del club y bueno, poder hacer poder tener un buen material humano dentro del club. Eso es lo que lo va a garantizar al club seguir con vida a lo largo de los años. El club hizo una inversión grande en lo que es infraestructura para poder albergar, digamos, todos los estudiantes. Que prácticamente todo lo que es la sede social se reconstruyó a nuevo
Y bueno, lo que es documentación, tres pilotos de acá del club rindieron su licencia de instructor y su examen de actualización. Y bueno, estamos trabajando arduamente para que presentar la documentación, o sea, de hecho ya la tenemos presentada, pero nos falta el dictamen de la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, que nos autorice a funcionar como escuela. Tres años que estamos representando al Club de Planeadores Cutralcó en las competencias nacionales. Este año arañé ahí el tercer puesto, quedé en cuarto lugar, pero fue un excelente desempeño debido a bueno, la calidad de pilotos que había a nivel nacional, ¿verdad? ¿Las competencias dónde se realizan? Generalmente en la llanura, en la zona de Buenos Aires, Córdoba, entre Santa Fe, esa zona, La Pampa. Son las zonas donde acumulan mayor cantidad de pilotos y es más fácil para volar a vela debido a las condiciones del terreno que son más amigables para el piloto en el caso de tener que aterrizar fuera del aeródromo. La flota hoy está compuesta por un planeador biplaza, bueno, el avión remolcador, y después tenemos cuatro planeadores monoplaza que son de competición, de distinta fabricación, pero bueno, eso es otra cosa que también hemos mejorado. Si ustedes vinieron hace dos o tres años atrás, se veía que había lugar en el hangar, hoy ya tenemos el hangar completo y tenemos previsto la llegada de otra aeronave más, para más o menos mediados de este año. Y bueno, trabajando así, trabajando mucho y por suerte los resultados nos llegan. Y vos atrás tenés el mismo instrumental que acá adelante. Tengo lo mismo, ¿querés probar volar? El otro chico no va a volar. No
sé cómo se hace. Bueno, mira, acá al fondo tenés los pedales. Sí. No sé si llegás. Sí, los estoy sintiendo acá. Ah, bueno, y esta es la palanca. Bien. Entonces yo, si quiero hacer un viraje, hago un poco de pedal, un poco de palanca y viro para un lado. Un poco de pedal, un poco de palanca y viro para el otro lado. Perfecto. Palanca atrás, llamo el planeador, pero si lo llamo mucho entra en pérdida, entonces no lo llamo. Ajá. Más o menos la velocidad es 80, 90, está bien. Perfecto. Volalo, si querés. Tuyo. Ahí se cae el ala esta, entonces, ah, bueno, si querés mirar, mirá. Mirá. Un poquito más de velocidad, si no entramos en pérdida. ¿Cómo sería la velocidad? Un poquito de palanca adelante. Ah, papá. Eso, muy bien. Llévalo vos, porque voy a hacer. Es muy sensible. Sí, llévalo, llévalo vos tranquila, pues. ¿No te gustó? No, no es que no me gustó, sino que tengo miedo. No te preocupes. Cuando se decretó la cuarentena, la Administración Nacional de Aviación Civil también dictó el cese de actividades para todas las actividades aeronáuticas. Y bueno, digamos, nosotros obligatoriamente tuvimos que parar. Con el transcurso del tiempo, la ANAC otorgó un protocolo, digamos, para que podamos retomar nuestras actividades, que incluye, bueno, sanitización de las aeronaves, que las actividades se hagan al aire libre, con turno, uso obligatorio de tapabocas y, en fin, digamos, todo el protocolo, digamos, que se tiene que llevar adelante a nivel general. Por reglamentación, nosotros no podíamos pasar más de 3 meses sin volar porque se vence el entrenamiento de los pilotos. Entonces la ANAC otorgó un permiso especial de vuelo para que podamos retomar las actividades y, bueno, después con el tiempo se volvió un poco a la normalidad. Pero bueno, digamos, fueron meses complicados, meses de tener que agarrar y, bueno, todo lo que eran proyectos y cosas para hacer se tuvieron que suspender, pero lo importante es que estamos volando, socialmente estamos bien y eso es lo que importa y bueno, seguimos trabajando en proyectos y a futuro para poder mejorar esto. Aterrizar, porque tenemos una sola oportunidad y tiene que ser buena. Claro. Con el avión, si venís más o menos mal, agarrás, le das motor y salís de nuevo y volvés a intentarlo. Nosotros tenemos que,